Pues trabajé con muchas de las artistas más conocidas, María Elena Márquez, con Amparo Ribelles, con Leticia Calderón, hice una novela muy hermosa que se llamó Esmeralda, El Bobo Melesio. Me gustó mucho hacerla, me divertí muchísimo. Fue una telenovela que le dio la vuelta al mundo en la capital de Croacia, en Zagreb. Estuve alguna vez ahí y me vi en una de las novelas más antiguas que había hecho. Y considero a Leticia una de las mejores actrices jóvenes con las que he trabajado en la televisión.